Gente, hoy les traigo muy buenas noticias. Y efectivamente, gente, el día de ayer en la nochecita hemos recibido una nueva actualización de Citra MMJ. Básicamente, en esta última actualización de Citra, acaban de volver compatible y solucionaron problemas de Zelda Ocarina of Time en procesadores Mali MediaTek. Efectivamente, gente, al fin solucionaron este problema que muchísimas personas, todos los videos de actualizaciones me decían. Pues efectivamente, gente, supuestamente ya funciona. Actualmente no tengo manera de comprobarlo, así que si tú tienes un procesador MediaTek que corre este emulador bastante bien, prueba con Zelda Ocarina y dime si ya te funciona, ya no crashea o ya no tiene errores de texturas. Sobre las novedades que nos comenta un desarrollador sobre esta actualización, básicamente es lo único destacable. Pero yo noté algo verdaderamente interesante, gente. Gente, yo ya les había comentado de que las aplicaciones del menú de 3DS eran ejecutables en este emulador. Por ejemplo, crear Miis, las configuraciones de 3DS, las estadísticas, las opciones de audio, la cámara, todo esto era completamente ejecutable. Pues además de tener aplicaciones de este estilo, teníamos una en particular que nos hacía ejecutar el menú de 3DS. No era compatible, en cuanto lo iniciabas se cerraba, causaba bastantes problemas, pero como sabrán, desde la última actualización de Citra de PC que nos involucraron con la versión de menú 3DS en esta última actualización solo en PC, pues esos mismos datos, esa misma información se recopila para poder hacer las versiones de Android y de manera oficial no está implementado el menú de 3DS, pero al parecer esta aplicación que antes nos crasheaba, para los que la tienen, para los conocedores, pues ya no crashea. El menú ahora sí inicia de manera, vamos a decir entre comillas, correcta, ya que básicamente el menú inicia, carga el menú como cuando recién tienes una 3DS y todo está perfecto, simplemente no te aparece ninguna sola aplicación. En cuanto intentas ejecutar una de las de arriba se crashea, pero al parecer te deja cambiar de color, o crear carpetas, o simplemente nada más estar meneándole ahí y escuchar los hermosos sonidos de fondo. Pero recuerden que esto no es oficial, es decir que si no tienes ese pequeño programita no vas a poder iniciar en el menú porque no está implementado de manera oficial en el emulador. Así que lo único que te voy a decir es que te sugiero que esperes y no le menees a cosas que no sabes, si es que no sabes, y de ahí el más pues nada más está como para probarlo. Así que gente, si pronto lo meten a la versión de Android o meten Vulkan a MMJ, muy pronto te vas a enterar. En cuanto salga yo te lo voy a hacer saber, así que si no estás suscrito invito a que te suscribas al canal. Gente, gracias por escucharme, nos veríamos en un próximo video y chao.